Muy buenos días. El día de ayer, o más exactamente anoche, subí un video en que mostraba la instalación final de Windows 11 y ese video tiene por nombre Este canal ahora es Windows en casa. Y había escrito que vamos a probar lo privativo. Esta instalación que hice de Windows 11 realmente la hice en una máquina virtual, que es en una máquina virtual que virtualizaba con Proxmox. Voy a cambiar aquí nuevamente la cámara, la escena. Aquí está. Estoy en la página oficial de proxmox.com/en y estamos utilizando la versión Proxmox 8.2 que dice Proxmox Virtual Environment, aunque esto está en inglés. Y los idiomas disponibles son inglés o alemán. En alemán creo que nos queda difícil. Guten Tag. Y Federico Nietzsche, nada más. Bueno, vamos a acudir a Wikipedia para la traducción. Dice Proxmox Virtual Environment o Proxmox VE, entorno de virtualización de servidores de código abierto, es una distribución de GNU Linux basada en Debian, con una versión modificada del kernel Ubuntu LTS, y permite el despliegue y la gestión de máquinas virtuales y contenedores. Aquí dice que la última versión es la versión de versión 8.1, dice aquí Wikipedia, pero la última versión es la versión 8.2. Ya tengo un equipo que es este portátil que está aquí, que es un Sony Vaio que tiene un procesador Intel i5 de tercera generación, que de hecho fue un regalo de Manuel Cabrera de Drive Meca. Muchas gracias de nuevo. Entonces, en este equipo ya instalé Proxmox y esa instalación como tal la hice siguiendo precisamente un video de Manuel. De nuevo me cambio la escena. Lo que hice fue seguir un video de Manuel que sería este de aquí. Dice Proxmox Tutorial Instalación Básica de la versión 8. Es un video de hace 10 meses. Actualmente estamos en la versión 8.2, pero el video todavía sigue vigente. Los pasos son exactamente los mismos. Entonces, este video, por supuesto, lo dejaré abajo en la descripción. Con este video instalé Proxmox. Pero para configurar una máquina virtual y que funcione en Windows 11, hay que hacer unos pasos un poco complicados porque Windows 11 solo funciona con sistema UEFI. Entonces, para la instalación de la máquina virtual o la configuración de la máquina virtual, seguí otro video que es este video de Tecnoteam que dice Virtualize Windows 10 with Proxmox VE. Este es un video de hace 4 años y es para Windows 10, pero en sí funciona muy bien. Es decir, todos los pasos funcionan, aunque los menús como tal han cambiado o han variado. Pero bueno, entonces lo que quiero hacer es seguir este video de Tecnoteam, que está en inglés, para configurar nuevamente una máquina virtual en Proxmox e instalar, obviamente, Windows 11. Ah, bueno, adicional a eso, yo el año pasado, en junio, hice algunos videos con la configuración de Proxmox. De nuevo, siguiendo estos dos tutoriales, hice algunas versiones o algunas instalaciones de Proxmox. Las hice en junio y jul en julio del año pasado, de 2023. Aunque esa instalación como tal la hacía en el computador Compaq CQ45, que es un computador demasiado antiguo. Y en ocasiones funcionaba la virtualización, en ocasiones se bloqueaba. Pero bueno, ya que tenemos el nuevo computador, que sería este de aquí, con este ya podemos virtualizar mejor. Ok, entonces vamos a empezar. Para poder tener acceso a esta instalación que tenemos de Proxmox en el Sony Vaio, tenemos que hacerlo desde mi computador principal. Es decir, tenemos que voy a dar aquí Super y Enter y un Fast Fetch. Estoy desde el Hewlett Packard ProBook 430 G3, que es un computador 3 años más moderno que este de acá. Pero bueno, este es mi computador principal. Entonces,
Entonces, para conectarme estos dos computadores están conectados en forma local y la IP de este equipo del Sony Vaio que tiene Proxmox es la siguiente. Aquí voy a dar un pin 192 168.1.104. Ahí está, vemos que responde ese computador, el pin se devuelve en 0.4 milisegundos, es decir, una conexión de menos de 5 metros. Damos un control C. Entonces, para gestionar el equipo lo podemos hacer a través de un navegador web, es decir, que vuelvo nuevamente aquí a Firefox, abro otra pestaña y aquí entonces vamos a dar... Bueno, vamos a escribir por completo la dirección. Es https://. La dirección IP, que en mi caso es 192.168.1.104. Esto es una dirección local. Dos puntos. Y tenemos que utilizar el puerto 8006. Ese es el puerto que se configura por defecto, 8006. Y aquí damos Enter. Ok, ahí estamos conectados, aunque usualmente debió haberme preguntado la clave, usuario y contraseña. Vamos a intentar de nuevo. Cerramos Firefox, abrimos de nuevo Firefox, como para que vean que me debe preguntar al menos la clave. Ok, aquí tengo un link directo. PVE, aquí se está escribiendo 192.168.1.104. Y aquí, ahora sí, lo primero es que me pregunta el login. Nos conectamos utilizando la cuenta de root y la contraseña que configuramos. Ingresamos como el login. Y aparece esta advertencia que dice que no hay una suscripción válida. Es decir, Proxmox como tal es de pago, pero también lo podemos utilizar gratis, sin ningún problema. Es decir, utilizando es software libre. Entonces aquí simplemente le damos a aceptar. Y aquí ya estamos conectados o tenemos gestión de este equipo que está acá. Entonces, ese equipo como tal lo vamos a ver aquí. Dice PVE y vamos a ir aquí a consola. Y aquí tenemos una consola para dar comandos. No puede faltar el ritual de NeoFetch. Aquí está. Entonces, tenemos la instalación de Proxmox VE 8.2 en el Sony Vaio SVE 14A25 CLB. Este computador tiene un procesador Intel i5 de tercera generación. Tiene 8 GB de memoria RAM, 8 GB en este momento, DDR3. Observen que aquí dice que tenemos 1.3 megas utilizados. Es decir, el sistema operativo Proxmox, que es basado en Linux Debian 12, pero que tiene un kernel 6.8. Es decir, es un kernel personalizado de Proxmox, porque el kernel de Linux Debian es el 6.1. Él utiliza para funcionar más o menos 1 giga o hasta 2 gigas más o menos. Entonces podemos de los 8 gigas que tengo disponibles asignarle máximo unos 6 gigas a una máquina virtual. Ok, entonces, bueno, vamos a crear una primera máquina virtual siguiendo el paso a paso de Tecnoteam. Por supuesto, voy a adelantarlo en algunos puntos. Pero bueno, lo primero que necesitamos es la imagen ISO, por supuesto, de Windows 11 en este caso. Eso ya actualmente es muy sencillo de descargar. Simplemente le damos aquí Windows 11. Y aquí está, descargar Windows 11 de Microsoft. Descargamos la imagen ISO, que es una imagen en la versión en español, unos 6.4 gigas. Creo que era aquí. Descargar Windows 11 Multi Edition. Le dábamos descargar.
Le damos el idioma, por ejemplo, español. Debe estar. Español, confirmar. Y descargábamos la versión de 64 bits en español. Ok, ya por supuesto ya la he descargado, pero hay algo adicional que necesitamos y es unos drivers especiales que son Windows Virtual Drivers, porque son unos drivers que se necesitan. Y aquí vamos a darle clic Windows Virtual Drivers. Y esos precisamente están en la página de Proxmox. Doy clic aquí a Windows Virtual Drivers. Son unos drivers que se necesitan para poder utilizar, para poder virtualizar bien Windows 11. Entonces aquí le damos clic en Windows OS Support. En este clic de aquí, esto nos lleva a una página de Fedora, fedorapeople.org. Y aquí, al momento de hacer este video, la última versión dice que es del febrero 28 de 2024, Virtual Win. Y de aquí yo he descargado esta versión que dice virtualwin.iso, que es de 698 megas del 28 de febrero. Ok, ya esto lo tengo en. Lo tengo aquí, clear CD descargas ISOs LS. Por aquí tiene que estar. Tengo la versión o la imagen ISO de Windows 11 y tengo por aquí el archivo virtualwin-0.1.248. Ok, entonces, estos dos como tal, recuerden que están en el, los descargué y están en mi computador principal, en el Hewlett Packard. Lo primero que tenemos que hacer es transferirlos a este computador que está acá, es decir, transferirlos a Proxmox. Y eso lo hacemos utilizando nuevamente. Vamos a cerrar todo esto. Esta explicación ya no es necesaria. Entonces, estoy nuevamente en la pestaña con la que gestiono mi equipo de Proxmox. Y aquí tengo que decirle, clic aquí en PBE. Y aquí en uno de estos, Local PVE, aquí están las imágenes ISO. Y por supuesto ya la transferí, pero el proceso como tal es que tengo que decirle cargar para transferir la imagen ISO que está en mi computador local. Seleccionar archivo. Tengo que decirle aquí Windows 11 y darle a abrir. Y esto me va a transferir el archivo. Pero ya lo hice, entonces no es necesario. Está este que está aquí, Windows 11, y transfiero también la imagen ISO. Virtualwin 0.1.248, estas dos. Entonces, ahora sí vamos a empezar creando una máquina virtual. Damos clic derecho aquí en este PBE y le decimos crear VM, crear una nueva máquina virtual. Ok, estas son unas 5 o 6 pestañas que tenemos que configurar y nuevamente vamos a mirar el paso a paso del canal en inglés. Lo primero sería el nombre de nuestra máquina. Vamos a ponerle aquí Windows 11. El nodo como tal es el nodo que tenemos asignado aquí. PBE le dije. El ID como tal sería el ID de la máquina virtual. Yo ya he creado unas 4 o 5 máquinas, así que el ID asignado, este es el número 105. Aquí en el conjunto de recursos. Creo que esto no es necesario, pero voy a dejarlo aquí. Pool es una configuración aquí que tengo local. Damos clic en siguiente. Ahora, aquí en sistema, en el almacenamiento, vamos a dejar el almacenamiento local, que es el único que tengo configurado. Y aquí en la imagen ISO, entonces tengo que seleccionar la imagen ISO de Windows 11, Windows 11 versión 23H2 en español. Y aquí en el sistema operativo del guest, en el tipo, tenemos que decirle que es Microsoft Windows. Y adicional, tenemos que seleccionar alguna de estas versiones. Por supuesto,
en lo posible seleccionar la última o la que me ha funcionado es la versión 11.20.22 o 20.25. Y aquí hay algo adicional, es que tenemos que agregar el disco adicional para el driver Virtio. Esto es un poco diferente a lo que muestra aquí en la imagen, en el video de Tecnoteam. Pero aquí de una vez agregamos el disco. También está en el almacenamiento local. Y la imagen que tenemos que agregar aquí es la ISO Virtio Win 0.1248. Entonces aquí tenemos que agregar de nuevo dos imágenes ISO. La imagen ISO de Windows 11 y de segunda la imagen ISO con los drivers Virtio. Y tenemos que seleccionar el tipo Microsoft Windows y versión 11.20.22. Ok, clic en siguiente. Perfecto, ahora tenemos que configurar el sistema. Podemos dejarlo aquí. Vamos a pasarnos o vamos a adelantar aquí el video. Ok, aquí tenemos que activar lo que dice el QEMU Agent. Aquí esto lo activamos. Perfecto, bueno, aquí cambia un poco. Tarjeta gráfica dice por defecto en la máquina le vamos a dejar Q35. La BIOS es OVMF UEFI. Tenemos que agregar aquí un disco EFI, es decir, una partición de UEFI, y tenemos que seleccionar que también se va a guardar en el local, en el almacenamiento local. Y ahora, el controlador como tal de SCSI dice que necesitamos aquí Virtio SCSI, este de aquí, Virtio SCSI. Este de aquí, Virtio SCSI, aquí cambia un poco con respecto al video de hace 4 años. Ok, en el sistema entonces va a quedar tarjeta gráfica por defecto, la máquina Q35, BIOS es OVMF tipo UEFI. Aquí tenemos que agregar el disco EFI y lo agregamos también en el disco local. También en el controlador SCSI seleccionamos Virtio SCSI, este de aquí. Marcamos también QEMU Agent, esta está marcada. Agregar TPM lo agregamos en el local VM y la versión de TPM dejamos la versión 2.0 y damos clic en siguiente. Perfecto. Sigue la configuración del disco duro. Entonces, el disco duro como tal es aquí en el bus o dispositivo SCSI 0. Vamos a seleccionar el almacenamiento, también tiene que ser local VM, el mismo almacenamiento donde en sistema configuramos o almacenamos tanto el EFI como el TPM, tienen que ser el mismo. Y el tamaño del disco, por ejemplo, podríamos dejarle 100 GB, tamaño del disco de 100 GB. Y aquí en la caché hay que dejar este valor de aquí. El que me ha funcionado es este que dice Write Back. Creo que es eso lo que configura Tim aquí. Ahí está, Write Back. Entonces, este como tal es la configuración. Dispositivo SCSI 0, controlador SCSI, Virtio SCSI, almacenamiento, un disco de 100 GB, caché Write Back, aquí no hay nada marcado, ni descartar, ni IO Treats. Clic en siguiente. Ok, aquí sigue la configuración de la CPU. Entonces vamos a seleccionar. En el número de núcleos, yo tengo disponibles solamente 4 núcleos, pero voy a dejarle 3. Por supuesto, aquí depende del equipo que tengamos para virtualizar. Pero vamos a dejarlo con 3. Y en el tipo de la CPU
El que a mí me ha funcionado es el último que está aquí, el host. Podemos probar, en ocasiones funciona o algunos recomiendan utilizar QEMU 64 o a veces funciona alguna de estas X86 versión 64 versión 4. Esta lo he visto en algunos videos, pero particularmente a mí me funciona si dejamos la última versión, esta que dice host. Entonces, la versión host hace que el sistema como tal o la CPU se configure idéntico al host que tenemos. Es decir, sería un Intel i5 de tercera generación. Y aquí le damos clic en siguiente. Y continuamos con la configuración de la memoria US, de la memoria RAM. Entonces, el equipo como tal tiene 8 GB de memoria RAM, pero para Proxmox como tal debemos asignarle o reservarle por lo menos 2 GB. Normalmente en una instalación que hacemos en VirtualBox o VirManager, lo que se recomienda es dejar mitad y mitad, es decir, mitad para el host y mitad para el sistema, para el guest. Aquí en este caso, Proxmox solamente necesita 2 GB de memoria RAM. Entonces, aquí lo máximo, en mi caso en especial, sería configurar 6 GB, es decir, aquí le ponemos 6144 megas, es decir, 6 GB asignados de memoria RAM y clic en siguiente. Ok, lo que sigue como tal es configurar la red. Vamos a ver cómo la configura Tim, ya no recuerdo. Aquí él le ha dejado 24 cores nada más. Bueno, aquí cambió un poco. Aquí en la memoria, aquí en el video dice que hay memoria máxima y mínima. Aquí en este no me apareció nada de memoria mínimo y máxima, solo la máxima. Ok, aquí en la red sí selecciona, está ya marcado este VirtIO para virtualizado. Así que damos clic en siguiente y continuamos. Ok, este entonces es el resumen de la instalación. Con todo lo que explicamos paso a paso y damos aquí clic en finalizar. Perfecto, entonces aquí ya se está configurando el equipo. Tenemos una nueva máquina virtual. El ID es el número 105 y se demora un poco y aquí ya ahora aparece Windows raya 11. Entonces vamos a empezar con la instalación de Windows 11. Aquí entonces le damos clic en iniciar aquí. Ok, entonces ahora sí vamos a empezar con la instalación de Windows 11, aunque solamente sería como los primeros pasos. Desde que arranque ya damos clic, lo primero es en iniciar y aquí abajo se observen que dice que se está iniciando la máquina virtual número 105 y ya aquí en estado dice OK. Entonces ya arrancó la máquina virtual y lo que sigue como tal es aquí en consola le damos no BNC, que esa es la conexión que tenemos. Nos vamos a conectar por no BNC. Ahí se está conectando. Aquí dice, por favor, presione una tecla para empezar con la instalación. Aquí parece que nos demoramos demasiado, dice timeout. Voy a salir de aquí, vuelvo de nuevo. Creo que cerré Firefox. Intento nuevamente, me conecto a Proxmox. Login. Ok, observen que aquí dice que se está ejecutando, hay un pequeño triángulo verde, entonces voy a decirle parar la máquina.
Y bueno, como es la segunda vez que la arrancamos, esta 105 Windows 11, tengo que ir aquí a opciones. Tengo que mirar el orden de arranque, darle editar. Observen que aquí en el orden de arranque, el primero que está es VM Write Cache, Write Back, la imagen ISO de 100 gigas. La segunda que está es la imagen de Windows 11 de 6, de 7 gigas. Y la tercera, ah no, perdón. La segunda es la imagen ISO de Virtio con los drivers y la tercera es la imagen ISO de Windows 11. Entonces vamos a dejarlo así, creo. Vamos a ver si así arranca de nuevo. Iniciar. Y nuevamente consola no BNC. Y ahora sí, ya le dimos enter para que arranque desde la imagen ISO de Windows 11. Ahora sí, ya está arrancando la instalación de Windows 11, aunque aún tenemos que hacer alguna configuración adicional. Entonces, aquí está, programa de configuración de Windows 11, idioma español, español, español. Aquí le damos siguiente. Y ahora le vamos a dar instalar ahora. Dice, el programa de instalación se está iniciando. Entonces, esto ya casi que es el proceso típico de instalación de Windows 11. Aquí si tenemos la licencia la activamos. Si no tenemos la licencia y la vamos a activar después de que se instale el sistema, le damos aquí no tengo clave de producto. Y aquí vamos a seleccionar, en mi caso, lo más sencillo, Windows 11 versión Home, arquitectura de 64 bits. Siguiente. Aceptamos la licencia. Siguiente. Y aquí, como es una instalación nueva, personalizar la instalación. Ok, aquí viene un pequeño problema o tenemos que hacer una configuración porque no aparece o no figura ningún disco duro. Entonces, lo que tenemos que hacer como tal es utilizar la imagen ISO que descargamos de Virtio y aquí seleccionar los drivers. Entonces, nuevamente me estoy guiando por el video de Tim. Ok, tenemos que darle aquí cargar controladores y le decimos examinar. Seleccionamos aquí el disco, la unidad, en este caso es la unidad de Virtio Win 0.1.248. El primero que necesitamos es Virt.io SCSI, este de aquí. Y en nuestro caso seleccionamos versión de Windows 11 y AMD 64 y aceptar. Y aquí damos clic en siguiente. Y aquí ya entonces va a detectar el disco duro de 100 gigas, el que configuramos en la máquina virtual. Ok, aunque tenemos que configurar o agregar otros dos controladores, recuerden que para la tarjeta de red teníamos otro controlador. Entonces, ese es el siguiente. De nuevo. Cargar controladores, examinar, seleccionamos de nuevo Virtio, aceptar, un segundo, examinar, Virtio. Ok, el siguiente es entonces aquí en NetKVM, Windows 11 en este caso y AMD 64, aceptar. Este sería NetKVM Windows 11 AMD 64. Siguiente. Y todavía nos falta seleccionar uno más. De nuevo, controlador, examinar. Virtio.
Windows 10. Aquí en Balloon, Windows 11 y de nuevo AMD 64 y aceptar. Perfecto, y siguiente. Entonces, estos son los tres drivers que necesitamos y para eso es que se necesita la imagen ISO Virtio drivers. Ok, entonces ahora sí ya podemos empezar la instalación de Windows 11 con lo típico: siguiente, copiando archivos y configurando Windows 11. Perfecto, y ya con esto se está instalando Windows 11, que lo estamos virtualizando en Proxmox, en una máquina que está por aquí al fondo, una máquina que tiene un procesador Intel i5 de tercera generación al que le instalamos Proxmox, que está basado en Linux Debian 12. Y ya aquí el proceso como tal es el que ya todos conocemos de la instalación de Windows 11, siguiente. Y la configuración al final, que ahora necesitamos una contraseña o un correo electrónico de Outlook. En fin, pero eso ya digamos que no hace parte de este video o de esta explicación. La instalación como tal de Windows 11 ya no haría parte de este canal. Pero aquí está instalado, configurado una máquina virtual de Windows 11 en un sistema Proxmox. Ok, aquí finalmente ya terminó la instalación de Windows 11. Dice que son las 10:28 de la mañana. Terminamos la instalación. Y aquí tenemos explorador de Windows. De nuevo, el desempeño es bastante regular. Estamos virtualizando Windows 11 en un equipo Intel i5 de tercera generación, es decir, un equipo del año 2013 tal vez. Por la versión del procesador, el equipo debe ser de 2012, 2013 tal vez. Aquí está. Este equipo responde el disco local. Nuevamente, propiedades, es un disco de 99.1 gigas y se están utilizando 21.6 gigas, es decir, la instalación mínima de Windows ha utilizado 21.6 gigas. De nuevo, utilizamos la versión Home, la versión mínima de Windows 11, funcionando. Entonces, como tal, la idea sería en este equipo como tal o en esta virtualización hacer una configuración para empezar a crear configuraciones dual boot Windows 11 junto a Linux Mint o Windows 11 junto a Ubuntu, Pop OS, que sería la próxima que sale con el famosísimo entorno de escritorio escrito en Rust. Perfecto, terminamos ahora sí oficialmente. Instalado Windows 11 virtualizado en Proxmox.